16 de octubre, 2018. Rodrigo Zamora Valderrama aumentar tamaño de texto. La presidenta del sistema DIF Morelos, Natalia Redende Moreira, conminó a directores y subdirectores de área a trabajar portando los valores que caracterizan a esta institución humanitaria, a favor de la población morelense en situación de vulnerabilidad. Tenemos una gran responsabilidad con los morelenses, por lo que debemos trabajar siempre comprometidos con su desarrollo, siempre con respeto y sensibilidad, refirió. Natalia Redende instruyó a los responsables de las distintas direcciones y centros de asistencia social, albergues, protección a la infancia y discapacidad, a redoblar esfuerzos para que todas las acciones que se realicen en esta administración se traduzcan en desarrollo y bienestar. En la reunión que se celebró en las oficinas centrales del DIF Morelos, cada uno de los directivos cerraron filas en torno al proyecto que encabeza Natalia Redende, y se comprometieron a honrar los principios y valores que distinguen al DIF Morelos. Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar la vida de muchas familias. Sabemos de las necesidades de los grupos más vulnerables y por eso los vamos a ayudar. Es nuestro compromiso, concluyó la presidenta del DIF Morelos, Natalia Redende. Visita 18 Times, un Visit Today.